Atentamente escuchaba mientras ustedes en la mañana daban la introducción sobre la lamentable situación de algunos candidatos, sobre la lamentable participación de personajes políticos en el distrito de Ventanilla, que aún teniendo sentencia algunos, o algunos teniendo un proceso penal, otros a falta de sentencia, otros integrando regidores, como dice Diógenes y Ronald, no han declarado en su hoja de vida y eso tiene una sanción, porque quienes participamos en política nos conocemos todos. Y Ventanilla, como vecinos que somos, podemos saber quiénes somos. Y es lamentable observar que muchos candidatos han omitido, como dice Ronald, su situación legal. E incluso no han puesto en su declaración jurada si han tenido sentencia o si tienen una sentencia o si tienen un proceso penal vigente. Y yo dejo en manos de los amigos periodistas para que ellos puedan, seguramente en algún momento, mencionar los nombres y candidatos, tanto a la alcaldía como los integrantes a regidores. Si el pueblo te elige como alcalde, no hay proyecto de repente con un carrito, entonces, ¿cómo podrías justificar si ahora no tienes nada? O sea, a ver, explícanos un poquito. Quienes la mayoría, Ronald, gracias por la pregunta, quienes la mayoría de vecinos de Ventanilla vivimos en asentamientos humanos, vivimos en algunas zonas donde todavía no se ha formalizado la propiedad, y tú te das cuenta en la hoja de vida que dice bienes, muebles e inmuebles que estén inscritos en registros públicos. Como la mayoría de vecinos, yo provengo de una asociación donde todavía no hay título de propiedad. Tengo una posesión que está, estoy construyendo, pero actualmente, y bueno, como tú sabes, Ronald, yo vivo en Ventanilla más de 35 años ¿Desde qué y has sigo, nacido? viviendo en la casa de mis padres. He construido mi tercer piso y tengo la suerte de vivir ¿La desde casa hace no es tuya, muchos años. entonces? Exactamente, las casas son de mis padres. Ya, pues, ya Diógenes lo ha dicho. Tenemos lo que se llamaba antes los guardias regionales de seguridad ciudadana y teníamos los serenazgos del Callao que cumplían la misma labor. En ese momento nosotros observamos que había mucha burocracia y se repartían y se duplicaban funciones. Solamente con el tema de seguridad ciudadana, Diógenes, te dabas tú cuenta de que los dos, aparte que hacían un bochornoso incidente que está colgado en tu página, en la esquina, cuando serenazgo del gobierno regional con serenazgo del Callao se enfrentaban en pleno cementerio, y eso lo colgaste en tu página por internet, tú observabas que cumplían la misma labor. Entonces, Dos ¿quién debería estar detenido? serenazgos cumplían la misma labor de cuidar un panel. Las autoridades tienen esa obligación de sentarse para poder distribuir en todo caso el tema de seguridad ciudadana. Bueno, yo tengo serenos regionales, tú tienes serenos provinciales. Entonces, conversemos y pongámonos de acuerdo dónde nosotros podemos distribuirnos mejor a nuestros serenazgos. Pero sin embargo, para cuidar un panel de una propaganda política, tiene que haber camioneta, moto y encima dos serenazgos para que cuiden este panel. Bueno, le he tenido la suerte de poder servir a la población de Ventanilla en algunos cargos, como lo señalabas. No solamente como funcionario, he sido regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla en el año 2003, a los 25 años de ahí, gobernador, y posteriormente casi 9 años de experiencia como funcionario público, que me ha permitido no solamente conocer la realidad de Ventanilla, sino que he tenido la suerte de servir, porque un funcionario es un servidor público, Ronald. Y si te invitan a participar como profesional para poder estar en un área y poder tú desempeñarte profesionalmente y puedas tú demostrar sin tintes políticos que estás en la capacidad de servir, si estás en la capacidad como profesional de asumir una responsabilidad en determinada área, uno lo puede hacer. Como ventanillense me siento orgulloso de haber participado en alguna área No y sé qué poder opina yo de eso, poder... Romel. A ver. Incluso es Claro. importante que profesionales de Ventanilla asuman cargos Exacto. importantes. Esa es la idea, ¿no? Y he Que tenido tienen que la estar y suerte tienen también y el conocimiento. honor de poder haber trabajado en la Municipalidad Provincial en el área de asentamientos humanos como gerente de regulación y formalización de la propiedad en el Callao. Y he tenido pues la oportunidad de conocer no solamente en mi distrito, sino en todo el Callao, sobre un gran problema que en más del 60% era el trabajo en Ventanilla, por sobre todo solucionar la posesión y la informalidad que tienen la mayoría de terrenos en Ventanilla y en el mayor porcentaje era Pachacute. Hace poco hice referencia de que yo era gobernador en el distrito de Ventanilla.
Y la Ley General de Seguridad Ciudadana convoca para que el gobernador, el alcalde, los comisarios y las diferentes instituciones sociales en el distrito de Ventanilla tengan que reunirse en forma obligatoria para poder hacer el análisis, el diagnóstico de la situación en el distrito. Así es. ¿Cuál es la solución que propone UDC para el pueblo de Ventanilla? Por eso te decía, primero tiene que haber voluntad. Porque antes, cuando yo asistía a estas reuniones, ninguna autoridad se hacía presente, Diógenes. Solamente quien te habla y dos personas más de la OGEL y de la parroquia. Esas éramos las personas que participábamos en una mesa donde deberían estar las autoridades. No venía ninguna autoridad local, ni el alcalde distrital de Ventanilla, ni los comisarios. Y en muchas oportunidades nos hemos quedado sin quórum para retirarnos. ¿Qué quiero decir con eso? Primero tiene que haber, Diógenes, voluntad política. Segundo, tienes que vivir realmente en tu distrito para que sientas tú y conozcas tú realmente que sientes la inseguridad ciudadana en tu distrito. Dentro de la lista de todos los candidatos a la alcaldía, el señor Roberto Figueroa reúne las condiciones y creo yo, estoy convencido en todo caso, de que es uno de los primeros regidores de cualquiera de las listas que tiene mejor experiencia. Es de Ventanilla y lo más importante, no tiene ninguna denuncia penal, no tiene... Está limpio. Pero ha aprobado todas las cosas inclusive que tú ves considerar en un momento que son malas para Ventanilla. Termino con lo que dice Ronald. ¿Por qué está el señor Roberto Figueroa ahí? Tuve la suerte de conocerlo cuando yo era regidor distrital de Ventanilla y desde esa fecha nació una amistad que hasta ahora perdura. Tengo la suerte de ser una de las personas que conoce a su familia, él de la misma manera conoce a mi familia, y el solo hecho de ser regidor desde esa época a mí definitivamente motivó a que aprendiera algo de él cuando yo a mis cortos 25 años fui regidor. Y ahora con más experiencia sobre estos temas políticos, yo puedo observar que el señor Roberto Figueroa es una persona preparada, conoce de gestión pública, tiene la experiencia de haber sido 3 veces regidor, tiene la suerte y el privilegio de haber representado al distrito de Ventanilla, y cuando trabajó en la beneficencia pública, si es que recordará Ronald, en la que Ronald muchas veces puede dar fe como periodista, muchas personas del distrito de Ventanilla fueron atendidas por el señor Roberto Figueroa cuando tuvo esa oportunidad de ser funcionario en la beneficencia pública y sirvió mucho a la población de Ventanilla. Pero cuando la primera autoridad local anunció que iba a postular al Callao, muchas de las personas se abrieron del movimiento de Chimpún Callao, y una de esas personas es el señor Roberto Figueroa, que seguramente lo va a explicar después, porque él renunció hace un año al movimiento de Chimpún Callao. Hace un año renunció y se mantuvo independiente. Ahora, en este nuevo proceso electoral que viene, para mí es una persona que ha demostrado, para mí en lo personal, experiencia y reúne algunas condiciones frente a los demás candidatos. Creo que es una de las mejores opciones que tengo como primer regidor, frente incluso a número uno que por ahí están, o número dos o número tres, que tienen procesos penales vigentes, que tienen, están firmando incluso algunos con sentencia y están participando en este proceso electoral. La municipalidad no puede crear, una gestión no puede crear una universidad. De repente lo han mal informado o de repente el ciudadano está equivocado en algunas apreciaciones. Definitivamente nosotros no podemos crear la universidad. Nosotros podemos incentivar la participación de empresas que, como están viniendo aquí en el distrito, podemos gestionar que algunas instituciones privadas, como algunas universidades privadas, puedan entrar en el primer puerto del Callao, como lo están haciendo algunas universidades, entiendo yo. Pero definitivamente lo que dice nuestro amigo el ciudadano está equivocado. Y Ventanilla, con la inmensa población que tenemos, definitivamente tiene que contar con centros de atención, rehabilitación, casas del adulto mayor en su infraestructura y su institucionalización, la famosa casa de la juventud, zonas donde puedan los jóvenes desarrollarse y demostrar todo su arte, un lugar para que los señores de la tercera edad puedan no solamente disfrutar de algunos beneficios, sino puedan entretenerse en esa edad que Dios les está dando. Son instituciones, Betty, que tú ves en el plan de gobierno, son requerimientos que la población necesita con urgencia y que muchas autoridades han pasado y solamente quedan las promesas. ¿Cuántas veces
han usado las autoridades el famoso discurso de crear la Casa de la Juventud, la Casa del Adulto Mayor, y hasta ahora no se ha hecho. Yo no soy funcionario ya hace casi 3 años. Yo he renunciado hace casi 3 años y de esa época ya me dedico a mis labores particulares como profesional, que me estoy desempeñando como abogado que soy. Ya no soy funcionario, debo aclararlo. Y con respecto al señor Edgardo Solís, definitivamente es inexacta esa información. El señor no tiene un proceso penal de alguna naturaleza que está señalando, y como la mayoría de la zona de Angamos, porque lo conozco desde su creación, recuerden ustedes que yo vivo más de 35 años aquí y hemos visto cómo se ha desarrollado la zona de Angamos, y como toda zona de Ventanilla han nacido así, las invasiones se han dado así, han crecido de esa forma, con invasiones, con hijos de vecinos que venían y se han tenido que trasladar a otras zonas. Así nació Hijo de Ventanilla, Hijo de Grau, Ventanilla Alta. Entonces, ¿no tenga ninguna denuncia así es. Por invasión de este señor? No, estoy hablando, denuncias puede haber, Diógenes. Ya. A ti también te pueden denunciar, a mí también me pueden denunciar, ya. Porque las denuncias se reciben. Entonces, otra cosa es que te digan efectivamente que tú tienes una denuncia penal en algún juzgado o en la fiscalía. Lo que el señor está diciendo ligeramente es decir de que tiene una denuncia, pero ojo, pues Diógenes, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, pues puede ser una denuncia como cualquier ciudadano que va a la comisaría y denunció porque de repente el vecino tiró basura en su parte de su casa o algo así. ¿Qué tiene que marcar el 5 de octubre, Manuel? Este 5 de octubre, Ronald, tú también lo vas a marcar, estoy seguro que sí. Vas a marcar los 4 delfines del movimiento Unión Democrática Chalaca, un movimiento joven en el primer puerto Callao, con mucha expectativa y gente profesional, con muchas ganas de servir a la población, con vocación de servicio social y sobre todo con identidad. Sobre todo con eso, identidad, porque somos de Ventanilla y lo podemos demostrar a cualquiera.